tal? Ya comenzamos un programa más con nuestros alumnos y hoy es el turno con la Escuela Secundaria Técnica número 64. Ay, chicos, ¿cómo les dije que tenía que ser? Fuerte y con el micrófono lo tienen acá. A ver otra vez, con la Escuela Secundaria Técnica número 64. Eso, muy bien, estamos con la 64 como ya pueden ver y hoy nos vienen a platicar acerca de los corridos mexicanos. Los corridos mexicanos. Pero antes de continuar con el tema, quiero que me platiquen un poco acerca de su escuela. ¿Cómo es la técnica 64? Grande, chiquita, chiquita. Por ver, ¿quién quiere hablar? Recuerden con el micro. Es chiquita. ¿Qué tiene de particular? Nada. ¿Cómo no? Algo tiene que tener que las identifique de los demás. A ver, creo que está apagado. A ver, revisa. Sí está prendido. A ver, habla. La. La. ¿Ya? Ok, ahora sí. Pues está chiquita. ¿Desde un piso? Bueno, algunos salones. Nada más la dirección es de un piso y ya los demás son de dos. Talleres son de tres y ya. ¿En qué taller vas? Bueno, laboratorio. Ofimática. ¿Y qué tal? Pues está bien. ¿Por qué quisiste ofimática? Me la dieron. Es que yo no estaba escrito. Ah, ok. Y me la dio. ¿Y qué te gustó? Bueno, ¿ya te agradó? Pues no, porque no sirven las computadoras. Bueno, pero lo poquito que has aprendido me imagino que te ha servido de mucho, ¿no? Pues más o menos. ¿Sí? Sí. Ok. Tú, bueno, los tres ya van en tercero de secundaria, ¿verdad? Ya por lo que me estaban diciendo, dicen, no quiero salir de secundaria. Ok. ¿Cómo fue? ¿Recuerdan tu primer día de clases? Sí. A ver. Ay, ¿cómo va a ser horrible? A ver, espérame. ¿Quién me quiere responder? Bueno, el primer día de clases fue como un bichito raro. Ajá. En un nuevo ecosistema porque no conocías a nadie. Y okay. Bueno, pero los maestros también, especialmente en primero, son muy comprensivos porque, por ejemplo, si tú te pierdes en una estancia de la escuela, ellos van y te dicen, no sé, un ejemplo, ¿dónde está subdirección o dónde se encuentran los baños o laboratorio? O si deseas encontrar algún maestro. Ok. ¿Te imaginaste que tu primer día iba a ser así? No. ¿No? ¿Cómo te imaginabas? Con unos maestros así, todos así como sacados de cuento, como ay, el okay. Dentista o así. Dice tu compañera, bien hardcore, ¿no? Ok, muy bien. ¿A qué lado? ¿Cómo recuerdas tu primer día? Yo el primer día, bueno, yo llegué a esta escuela en segundo grado. Ajá. Y el día que yo llegué, yo lloré porque no tenía grupo fijo. Y no encontraba la dirección y no había ningún maestro que me dijera en qué grupo me iba a quedar. Entonces fue así de, no tengo escuela. Y aparte es más difícil porque venías, me imagino, que de otra escuela, ¿no? Sí. Entonces llegaste otra vez como desde cero. Entonces no conocía a nadie, no sabía ni cómo era la escuela y pues cosas así. Entonces sí, la verdad sí lloré cuando llegué ahí porque no conocía a nadie. Pero ahora, ¿qué es lo que más te gusta de la escuela? Me gusta mucho porque como que queda muy bien organizado el horario y entonces cada materia tiene un salón en específico y eso es lo que me agrada porque como que ya no estás tan presionado en un solo salón y pues cambias de clase y así. Ok. ¿Qué creen que se me pasó preguntarles, chicos? ¿Qué? Ah, exacto, tus nombres. Ok, a ver, preséntense. Bueno, yo me llamo Janet. Ajá. Mi nombre es Jimena. Mi nombre es Ángel. Toda maleducada, ¿no? Y así después nuestros nombres. Ok, muy bien. A ver, ¿qué es lo que van a extrañar de la secundaria? Ya que tienes el teléfono. Del teléfono, el micrófono. Los fines de mes. ¿Los fines de mes? ¿Que no tenían clases? Que no tenemos clases. Aparte, tus amigos, un profesor, tu aula. Mis amigos, algunos profesores. ¿Sí? Sí. Ok, ¿por allá? Pues yo voy a extrañar mucho de la escuela. Voy a extrañar los talleres. Creo que es una de las cosas que voy a extrañar. Y mis amigos. Y a todos los maestros. Ay, claro que no. Ay, la barba sí. Para que pases con 10, ¿no? Okay. No. De este lado, ¿qué vas a extrañar de la secundaria? Bueno, de igual manera, como los maestros, algunos profesores, no todos. Ajá. Es laboratorio que también está muy bien organizado. Se podría decir que, no sé, la organización de los horarios. Ok, muy bien. Pues ahora sí vamos a entrar en el tema. Vienen a hablar acerca de los corridos en la revolución, ¿no? Para empezar, ¿qué es un corrido? Bueno, podría expresarse que un corrido es un... como...
una forma fácil de que la gente antiguamente se enterara de las noticias que estaban pasando antes. Porque antes la mayoría de la gente era analfabeta, es decir, o sea, no sabía leer ni escribir. La mayoría de la gente tampoco, si sabía leer o escribir, no tenía el suficiente dinero como para ir a comprar un medio informativo, en este caso el periódico. Tampoco existían redes sociales o televisión o radio. Sí, no, es como ahorita todo bien fácil, nada más con un clic encuentras todo, ¿no? Y hasta lo que no. Ok, ¿qué más? Bueno, esta era una forma de la que ellos divulgaban esta información y eran hechos recientes, por decirlo así. Entonces, siempre hacían esto de una manera, o sea, los cantaban y siempre era con una guitarra. Y así era la forma en la que en ese entonces la gente se enteraba de lo que había pasado, por lo mismo de que no sabían leer ni escribir y cosas así. No toda la población se llevaba a enterar de lo sucedido. Ok. Por lo regular, ¿en dónde los cantaban o los tocaban los corridos? De ciudad, iban de ciudad en ciudad. Con el micrófono, recuerda. Iban de ciudad en ciudad, todos los cantantes, y mayormente eran anónimos, porque no querían que se enteraran de quién eran los que los decían. ¿Por qué? Ah, porque creo que los mataban. Ah, ok, estaba como prohibido. Ajá, como prohibido. Ok, muy bien, ¿qué más? Bueno, pues ya ahorita, ya después de un tiempo, se empezó a reconocer cada corrido de su autor, por decirlo así. Ya era de, ay, pues lo hizo Janet, ¿no? Y ya no les hacían nada. Ok. ¿Ustedes qué opinan acerca de este método que encontraron para comunicarse? Pues yo creo que era muy bueno porque como no toda la gente sabía leer ni escribir, pues era de una forma como hablada. Entonces, aparte se creó como un género de música. Y así. Pero aparte, ¿no creen que, bueno, un poco molesto el hecho de que, de por sí cuando una canción es como pegajosa, por así decirlo, Te la aprendes y todo el tiempo la estás cante y cante y cante y cante y cante? Ahora imagínense, ¿no? Todo el tiempo iban la gente cantando este corrido, ¿no? De que mataron a fulanito y les hacemos su corrido, ¿no? ¡Qué orgullo! ¡Qué orgullo! Ok, de este lado. Bueno, pues a pesar, bueno, también fue una forma como artística o una forma de ganarse, no sé, la vida por ir de bar en bar, ir de ciudad en ciudad y también pues servía de paso para, bueno, ganar algo de dinero y también como para, no sé, explicar a las demás personas lo que había pasado hacia un hecho verídico. Ok. ¿Qué creen ustedes que haya sido lo más difícil para estas personas en el hecho de componer corridos? Ángel, ¿ya quieres decir algo? Pues el temor, ¿no? A que se conocieran su nombre, porque los podrían matar. Yo digo que eso era como que lo temían a que se supieran su nombre. O a que, no sé, le hicieran algo a su familia, ¿no? Yo creo que una de esas cosas. Ok. ¿Tú cuál quieres que sea su mayor? Pues el miedo, porque si no se van con ellos, por ejemplo, se van contra su familia o contra su punto débil en este caso, ¿no? Ok. ¿Ustedes qué piensan de los corridos? ¿Les gustan o no les gustan? No, aquí desde el principio ya Jimena nos dijo, no, yo soy bien hardcore, ¿no? No, pero me imagino que sí has escuchado, ¿no? Así por la calle, todo mundo por así de casualidad. Así de mucha gente escucha esa música, pero a mí la verdad no me gusta. ¿Por qué no te gusta? No sé, no es en el punto en el que yo diga, pues escucha bien. Pero también lo respeto, porque aparte es algo mexicano, no puedo detestar algo que es de mi propio país, o bueno, eso es lo que yo pienso. Ok, ¿de este lado? Bueno, a mí la verdad no me gustan los corridos porque no sé, no me gustan escuchar cosas feas. Pero bueno, ustedes están enfocando en los corridos a lo mejor de actuales, ¿no? Los actuales sí son como algo muy feos. Pero, no sé, me imagino que en el momento en el que vinieron a hablar de esto, ¿no escucharon un corrido de antes? Sí, de hecho eran como más románticos, por ejemplo,
cuando uno, en este caso, no sé, una doncella se quería casar, no sé, con alguien y sus papás no lo dejaban por ser este de raza, no sé, de otro tipo de cultura o no sé, pues le decían que no le convenía o por la clase social, pero ellos como se puede decir como que luchaban por su amor como Romeo y Julieta. Exactamente, okay. Aparte, efectivamente, pues también sería una bonita forma de declararse a alguien, ¿no? O al menos de que no le guste. Al menos de que no le guste que la persona o la canción. La canción. O las dos cosas. Ok. ¿De qué lado, cuál es tu opinión acerca de los corridos? De antes, no los actuales, de antes. Pues que sí, bueno, eran muy buenos, ayudaban mucho, porque ya no te llegaban las noticias así inesperadamente. Y si había una batalla o una hazaña, tú ya sabías qué había sucedido y no te llega de sorpresa. Okay. ¿Qué es lo más interesante que ustedes encontraron al momento de investigar sobre este tema? Algo que se les venga a la mente que digan, ah, mira, ese es un punto muy interesante. La forma en la que pensaron cómo podrían divulgar las cosas, las noticias. Okay. Creo que eso se me hizo algo intrigante porque creo que yo no hubiera pensado hacer este tipo de cosas, yo hubiera pensado, no sé, en algo distinto, pero no en un corrido. ¿Cómo qué? ¿Cuál hubiera sido tu forma de dar de conocer las noticias a la gente? No sé, poner como, hacer como símbolos que significaran algo, o sea, como por decirlo, ¿no? Un corazón es el amor, ¿no? Ajá. O poner cosas así, pero también creo que hubiera sido difícil que la gente supiera lo que significaba. Entonces creo que fue una de las cosas que más interesantes que pudieron haber hecho antes, porque a mí no se me pudo haber ocurrido algo así. También podrían haber, no sé, hecho como grupitos y siempre citarse en algún lugar, ¿no? Escondido. También iba a ser un poco arriesgado, porque imagínense el momento en que los cachen el lugar donde van a divulgar los chismes. No hubiera sido tan padre, ¿verdad? Tú. Bueno, pues fue que, bueno, en sí todos los corridos tienen algo en común. En este caso, pues podía ser la introducción o de qué me está hablando y luego presentan como el personaje o a quién va dirigido. También presentan todos, bueno, la mayoría, un saludo o hacia alguien o una despedida hacia algún hecho o alguna dedicatoria. ¿Ustedes no les gustaría hacer un corrido de alguna anécdota de su escuela? ¿No? ¿No tienen una anécdota de esa escuela que les gustaría contar? Sí. A ver, platícame, ¿cómo cuál? Bueno, como, no sé, todos los maestros. Bueno, a mí me ha ayudado mucho una maestra en especial. Ajá. Entonces, no sé, sería una forma, no sé, bonita de decirle, o sea, gracias. Gracias, ¿no? Ok, ¿de qué lado? Pues yo haría una parte de mi experiencia cuando llegué a la técnica, porque creo que fue algo traumante. Sí, tú sí. Pero aparte de, no sé, narrar un día a día, ¿no? Cómo eran nuestros cambios de clase, entre taller y taller. No sé, por ejemplo, yo una vez hice esto, ¿no? Que era de pedir permiso al baño y no sé, era de, ay, hola, te vi. O cosas así, ¿no? Entonces, okay. Creo que son cosas que pasan, pero un corrido sería una buena manera de recordar lo que tú habías vivido, ¿no? ¿Tú por qué no harías un corrido? ¿Y qué harías para, no sé, dar a conocer una anécdota de tu escuela? Ay, porque, pues, no me ha pasado así algo muy impactante. Ay, ¿cómo no? Llevas 3 años en la secundaria. No, pero no me ha pasado algo muy impactante. Bueno, 2 y cachito. ¿Cómo no te va a pasar algo impactante? No, hasta ahorita no. ¿Tu primer día de clases puede ser impactante? Tampoco. ¿No? No. Ok, pero entonces, ¿qué harías tú para recordar algo de tu escuela? Digamos que ya te pasó y que no te gusta hacer un corrido. Ah, pues, una imagen o escribirlo y hacer algo grande, no sé, divulgarlo en las redes sociales. Ok. ¿Qué papel ocupó la mujer en esa época de la revolución en los corridos? ¿Se llegó a ver mujeres cantar corridos o por lo regular eran hombres o eran mixtos? Por lo regular eran hombres, pero sí, hasta hicieron un corrido a las Adelitas, pero regularmente los cantaban los hombres. Ok. ¿Por qué creen eso?
porque pues son hombres, ¿no? Y tienen más valor que las mujeres. No, como que más valor que las mujeres, ¿no? Tal vez en esa época pues sí se consideraba con mayor valor al hombre, ¿no? Pero tampoco debemos de dejar a un lado a la mujer. Digo, la mujer en la revolución fue una parte muy importante. Ahí tienes tú el ejemplo, me acabas de decir, las Adelitas. Fueron mujeres guerreras que también le entraron duro a la batalla, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Qué más nos pueden platicar acerca de los corridos? Un dato que se les haya pasado. Que pues mayormente eran para personajes, o sea, como por ejemplo Emiliano Zapata, Francisco y Madero, uh-huh, y Francisco Villa. Y gracias a los corridos, ellos, gracias a su descripción que hacían de ellos en los corridos, se volvieron tan importantes como ahorita los conocemos. Ok. ¿Ellos los pidieron o los hicieron? Los hicieron. Los hicieron para ellos. Ajá. No hubo un caso en el que haya dicho, no sé, Emiliano Zapata, quiero que me hagan un corrido. ¿No? No. No. Muy bien, muchachos, pues ya estamos a punto de finalizar el programa, pero quiero que me digan sus conclusiones. ¿Con qué se quedan con respecto al tema? ¿Qué les deja haber venido aquí a DGSTV? Digo, ya son la primera vez de los tres. Que fue una fueron muy importantes para la historia de México. Ok. Que fue una gran creación a través del tiempo, de una gran manera de cómo pudieron enterarse las personas de un hecho. No era fácil pensar qué era lo que iban a hacer, y tampoco creo que era fácil más que el miedo, ¿no?, que los traicionaba, yo creo, para que no se enteraran quién era esa persona quien lo había divulgado, porque eran anónimos. Ok. ¿De este lado? Bueno, que fue una gran obra, bueno, algo muy explícito, no sé, para el arte, y bueno, también una forma de trabajo. Y bueno, también podría servirles a los historiadores para averiguar más acerca sobre un tema. Ok, aparte que es más fácil también a veces aprender, ¿no? Mediante escuchar una cancioncita, que estar leyendo toda una... Exactamente. Pero ¿qué tal el disco de las tablas, no? ¿Quién de ustedes nunca se lo pusieron? Ok, muy bien, muchachos. Pues, sus saludos, ¿a quién quieren saludar? Bueno, quiero mandar un saludo a la subdirectora de la Técnica 64, Gina Lorena Pérez Rodríguez. Ya se estaba olvidando el nombre, ok. Bueno, también un saludo va para la maestra Patricia de Español. Bueno, yo le quiero mandar un saludo a la coordinadora Miriam, que es una de las coordinadoras, bueno, la coordinadora que fue también la que nos invitó a venir aquí. Ok. Y se llama Miriam Robledo. Muy bien. ¿Fue la que los preparó también? Más o menos, más ok. O menos. Muy bien. Ángel. Pues yo le quiero mandar un saludo al director, Juan José Nava de la Cruz, y ya, nada más. Ni a tus papás, no, ni a tus papás, no. A tu mejor amigo, ni nada. No. ¿No? Ni el profesor que está aquí presente, tampoco. Bueno. Ese es general. Ese es general. Ya se les olvidó. Ok. Muy bien, muchachos. Pues les agradecemos que hayan venido aquí a DGSTV. Esperemos que les haya gustado la experiencia y, ¿por qué no?, en algún futuro regresar, ¿vale? Sí. Muy bien, pues yo agradezco sobre todo al licenciado Manuel Salgado, director general de Escuelas Secundarias Técnicas del Distrito Federal, por las facilidades que nos da para la elaboración de este y todos los programas, tanto de tele como de radio. Pues no nos despedimos, continuamos con más programación. Recuerden que estamos en DGSTV, TV Aprendiendo.